Bueno, mi gente, para aquellos que estén empezando o cometen este error, cuando ustedes van a hacer un patio, lo primero que usted tiene que coger son los bordes. ¿Por qué? Porque si usted no coge los bordes y coge esta parte adentro, esto que está aquí le va a caer encima de los bordes. Cuando pensó que terminó y recogió el pasto, se le quedó el borde aquí. Chequen la marca del trimen. Yo lo voy a hacer como se supone que se haga. Mira cómo quedó ese pilo, tal vez no perfecto, pero no tiene pasto, no tiene hierba. Los pilitos, si tú los coges, el pasto no te lo coge. Ahora te voy a dar el ejemplo, si lo cortas después de cortarlo de adentro, que es lo de adentro. ¿Qué van a ver? Ahora. ¿Qué vieron? Se le quedó, como usted recoge, se le queda todo esto y tiene que repasar otra vez. Se queda todos estos bordes, ¿usted vio? Ahora esto lo coge antes, no se le queda, así que los bordes, los filos se cogen. Como ya el compañero sopló, y usted ve en el borde parejito. Si el compañero lo hubiera soplado, yo no lo hubiera visto los bordes bien cogidos como se cogen. Cuando sopladas se van a ver todos esos pelitos. Ustedes que la mayoría, los pelitos están bastante bien cogidos. Quizá no bonito, pero esto es un parque realmente. Esto no es un jardín. Igualmente aquí, y para aquí seguimos. La verja, más o menos. Continuamos, aquí lo mismo, se cogen los bordes primero y después lo de arriba. Cuando tú coges los bordes de abajo primero, después lo de arriba, cuando vas a recoger, recoge y el trabajo está listo. Ahora, si tú haces lo primero de arriba y lo de abajo no, y recoges, te quedó todo esto y tienes que volver a repasar. Así que pierde más tiempo. Así que primero los bordes, los filos, dependiendo como usted sepa, y después lo de adentro o la vela, así lo vas a hacer con un trimen. Así que, ¿le gusta? Dale like. Si le gusta más, suscríbase.